Hola, soy Carmen y bienvenidos un día más a mi canal Scrapbook y Fiestas. Este video también es un layout que estoy haciendo dentro de las páginas de un álbum de fotos. En este video les muestro algunos tips que utilizo y espero que les sea de utilidad. Tips número 1. Utilizar cinta doble cara. Me gusta utilizar la cinta doble cara más que el pegamento, porque así evito que la cartulina se humedezca o se quede marcada. Hago el video en cámara rápida porque soy muy lenta y perfeccionista mientras trabajo. Es decir, me voy recreando sin apuro y si lo paso a la velocidad normal, el video tardaría horas. La cinta doble cara puedes encontrarla plástica o de papel. Yo te recomiendo utilizar la plástica. La que utilicé en este caso es una de papel y me cuesta trabajo despegarla, pero con la plástica es mucho más fácil. Tips número 2. Para pegar la hoja con cinta doble cara, una vez que la he despegado, vuelvo a pegar las tiras como muestro en el video, para conseguir que la hoja se pegue en el lugar deseado. Coloco primero un extremo y ya que quede la hoja en el lugar que deseo, despego el resto de las tiras. Tips número 3. Cuando uses pegamento líquido, utiliza un pincel, un rodillo o tu dedo para extender el pegamento. Así evitas que queden marcas, grumos o que se manchen otras zonas de la composición. Tips número 4. Generalmente queremos dar dimensión o separar del fondo a ciertas piezas. Para ello puedes utilizar cinta doble cara gruesa. En caso de no tener, puedes utilizar, como estoy haciendo yo en este caso, foam o foamy, no sé cómo se conozca en tu país. Es muy económico y puedes pegarlo con silicón frío o silicón caliente. El silicón caliente, como ya sabes, te permite un secado más rápido. Tips número 5. Entintar los bordes. Trata siempre de entintar los bordes, pues además de que te disimula las imperfecciones del corte, le da sombra y volumen a la pieza. El fondo de la hoja lo hice simulando un cielo con unas nubes y un pasto en la parte baja. Coloqué una imagen que representa una escuela y en la parte superior un marco para fotos. En el otro extremo de la hoja coloqué un niño y los círculos blancos también son marcos para fotos. Todas las imágenes que utilicé en el layout las corté con la Silhouette Cameo. Así quedaría la composición con las fotos colocadas.
Como esto es un álbum personal, para mí fue muy fácil escoger primero las fotos que iba a utilizar y posteriormente diseñar el layout. Espero que el video les sirva de inspiración y utilicen estos tips que les recomiendo. Recuerda suscribirte al canal para recibir notificaciones de los nuevos videos. Lindo día y gracias.